Hola a todos, bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo. En el vídeo de hoy vamos a ver una petición realizada por Marisol Esther Lagos que consiste en ver cómo se puede cortar goma eva con la Big Shot. Se realiza prácticamente igual que con papel, pero con la única diferencia que hay que tener en cuenta si el troquel vale para goma eva o no. A lo mejor tenemos que pasarle un mayor número de veces, pero vamos, que se hace prácticamente igual. Así que vamos a verlo. Si por lo que sea quieren que hablen con mayor profundidad acerca de la Big Shot, de los troqueles y cómo se utilizan, pues podemos hacer otro vídeo diferente. Este va a ser solo para ver cómo cortar la goma eva. Así que vamos a verlo. Bueno, para realizarlo vamos a necesitar nuestra Big Shot, un trocito de goma eva, en este caso es con purpurina, pero pueden hacerlo con goma eva sin purpurina, y un troquel, el que nosotros queramos realizar. Lo primero, nuestra Big Shot necesita la plataforma grande que nos viene con ella para ponerla debajo. Luego a continuación vamos a poner otra de las láminas que viene con la Big Shot, que es más finita. También la vamos a poner porque solo con la de abajo no tiene la suficiente altura para que lo prense bien. Entonces vamos a ayudarlo poniéndole otra lámina más. Y a continuación vamos a hacer el famoso sándwich, que se realiza con las dos placas de metacrilato, la goma eva y el troquel. Como siempre, se pone una de las dos bases de metacrilato debajo, luego a continuación ponemos la goma eva y luego el troquel. La goma eva la podemos poner tanto por el lado brillante como por el lado opaco. Nos va a dar un efecto diferente, entonces a mí me gusta más el efecto que queda cuando por el lado de la purpurina ponemos la parte que está en relieve del troquel. Es decir, que si nosotros miramos el troquel, está la parte lisa y luego la otra que le pasamos el dedito y es la parte más rugosa. Pues esa es la que tiene que estar en contacto con la goma eva. Entonces la ponemos contra la goma eva. Como les digo, también lo podríamos hacer así. Pero el resultado pues me gusta más, porque luego queda marcado y como más en relieve la parte esta que tiene purpurina, y de la otra manera queda más liso. Entonces ponemos esto y terminamos el sándwich poniéndole el otro metacrilato encima. Y ahora solo es cuestión de darle a la manivela. Entonces ahora le damos a nuestra manivela. Notamos que se pone un poquito duro, pero seguimos dándole sin miedo. Eso significa que está bien apretadito. Si fuera de papel, algunos troqueles a la primera ya lo cortan, pero como es goma eva, le vamos a dar una segunda vez. Con lo cual, le damos para detrás y volvemos a pasar el troquel por el rodillo. Yo muchas veces le doy 3 veces para asegurar el resultado, pero con esta, por ejemplo, con esta goma eva lo he hecho 2 veces y queda bien. Entonces vamos a ver cómo queda. Quitamos el metacrilato y aquí vemos cómo se ha marcado. Entonces solamente es retirar la goma eva y ya tenemos nuestro dibujo. Ahora solo le tenemos que quitar las rayitas estas que sobran, que es muy fácil, la empujamos un poquito y ya sale sola. Entonces, pues como vemos se corta exactamente igual que el papel, pero si la goma es más gruesa pues le pasamos más veces. Y bueno, ya tiene ya también aquí unos detallitos que luego se los quitaré. Pero como vemos, se le pueden ir quitando y queda perfectamente. Entonces, pues eso es todo. Normalmente lo que hay que tener en cuenta es eso, fijarse Si el troquel pone que cortó Goma Eva, estos por ejemplo son de Bazar, que por cierto he aprovechado el vídeo para probar los troqueles que les enseñé en el vídeo anterior y efectivamente para hacer de Bazar cortan bastante bien, ha quedado el dibujo perfectamente delimitado. Ahora en cuanto le quite todos los detallitos va a quedar más bonito aún. Pero como vemos, pues es muy sencillo, solamente es pasarle dos veces, en lugar de una le pasamos dos veces. Si vemos que aún no se termina de cortar, le podemos pasar una tercera vez. Sí es verdad que hay algunos troqueles que pone que no cortan Goma Eva, pero yo muchas veces con esos que pone que no corta Goma Eva, la he cortado igual, simplemente pues pasándolo varias veces y no se estropean. Entonces pues más o menos ese es el funcionamiento. Siempre hay que tener en cuenta que hay que ponerle pues a lo mejor más bases, porque si lo ponemos así y nos queda demasiado espacio libre, pues no lo prensa bien y probablemente por eso no lo corta. Así que espero, Marisol, que te haya servido y a los demás también. Y si quieren un vídeo en profundidad sobre la Big Shot, pues tan solo tienen que decírmelo en los comentarios y hacemos uno hablando ya de todas las características y todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de usar la Big Shot. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Un besito para todos. Gracias por sus comentarios, por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo y hasta la próxima.